Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y siempre que pongo esta cámara aquí es porque vamos a por un unboxing, pero me imagino que en el título pondré PC Aventura. Veremos a ver el porqué, porque esto directamente cuando lo abramos lo vamos a colocar en el equipo en el que va a ir. Así que no nos vamos a demorar más. Me imagino que pondré en el título lo que será, pero no lo voy a decir por si acaso me da por no ponerlo. Vamos a abrir la caja. La cajita con el cúter este de aquí, y me imagino que me voy a tener que comprar un par de manos nuevas. Ahora sí. Ahora hay que meter bien la uña. ¿Me vais a permitir? Espérate. Que es que esto está tan bien cerrado. El que lo abra, madre mía, el que lo abra. Voy a dejar aquí el móvil porque si no, no puedo hacer fuerza. Ahora, vale, ya tenemos la caja abierta, medio abierta. Ahora hay que ver. Sí, esto es tirando hacia arriba. Esto es tirando hacia arriba. Válgame Dios. Leche. Claro. No se abre porque tienes que quitar este plástico de ahí. Nos puede la ansia. Nos puede la ansia. Ansia viva. De querer abrir esto, colocarlo y que salga tirando. Y que funcione bien. Ahora. Bueno, ¿y qué vemos? Vemos un ventilador grande y hermoso. Vamos a abrir. Está dentro de una bolsa antiestática. Y aquí tenemos el ventilador. Es un ventilador grande. Y este ventilador va a venir a sustituir al que seguramente se esté oyendo ya en el vídeo, que es el ventilador de mi servidor, el Dell Dimension, que lo tenemos ahí. Si me acerco quizás se pueda oír. Ahora, se oiga o no, lo que voy a hacer va a ser hacer un pequeño corte. Voy a apagar el servidor, voy a abrirlo y ya cuando esté abierto cojo y vuelvo a grabar. Así que no tardo nada y me lío con el tema. Bueno, ya estoy a punto aquí de apagar el servidor. Así que le damos a Enter. Apagamos el disco duro externo. No hay señal, obviamente. Creo que esta vez va a haber que apagarlo manualmente. Sí, efectivamente se ha quedado bloqueado en el proceso de apagado. Le suele pasar de vez en cuando, así que no hay otra nada más que pulsar el botón. Y se apaga el ventilador. Bueno, me voy a poner, porque pesa un quintal el monstruito, así que me voy a poner y lo voy a sacar, lo voy a poner encima de la cama, como siempre, en nuestra mesa de operaciones, y poco más. Le pondremos el ventilador, que lo tengo ahí. Ya tenemos el Dell aquí encima de la cama y vamos a proceder a abrirlo. Ya le he aflojado yo las dos presillas que hay que apretar
para que se abra y simplemente nos queda tirar hacia arriba un poquito. Ya que estamos aquí, vamos a ver lo que tiene, porque este ordenador todavía no lo he presentado formalmente. Pues tiene 1, 2 y 3 discos duros de 160 y 40, no sé cuál de los 3 es cuál, y una unidad lectora que funciona de allá para allá, y disquetera, el procesador que está aquí con pasta térmica nueva, NVIDIA GeForce, perdón, NVIDIA MX 440. Por aquí debería de estar la Sound Blaster 24, pero está metida allí, en el Pentium 2. Cierto, ahí está la bandeja del perro, que la debería de llevar a su lugar. Ahora después, cuando acabemos el tinglao. Y bueno, vamos a proceder a sacar esto, que es donde está el ventilador viejo. Ya se ha llenado esto otra vez de polvo. Vamos a coger y a tirar de esto. Y espera un momento que voy a mirar. Aquí tenemos el nuevo. Y vamos a sacar el viejo. Para sacar el viejo tengo que abrir esto. Y los dos dedos. Ha estado por lo menos un mes funcionando desde que limpié por última vez el ventilador. Y ya está lleno de polvo otra vez el ventilador. Vamos a ver, sal ya. Aquí está. Y por cierto, se me perdió la... Bueno, se me perdió, no, dejó de pegar el... Esto ya, que apenas un mes y ya está lleno de polvo. Dejó de pegar la pegatina y le tuve que poner el celo, pero bueno. Para que no se saliera el aceite. Pero con el calor se ha bombado. No, no se ha salido el aceite, pero se ha bombado. No tenía tapón, así que... Y vamos a colocar en posición el nuevo ventilador. Vamos a ver, esto va a ir así. Así que el cable del ventilador tiene que ir hacia abajo para que me vaya colocado el nuevo ventilador. Son iguales, calcaos, aunque este es un Yaptec, creo, y este es un ni me vea usted. Lo hemos puesto mal. ¿Por qué? Porque la pegatina está al revés. Así que lo vamos a sacar otra vez. Como suele pasar, se me ha acabado la memoria del móvil y se nos ha ido el asunto. Estoy viendo que, aunque esté la pegatina puesta bien ahora, lo vamos a colocar de tal forma que no nos entorpezca el cable. Así que, otra vez a sacarlo. Voy a dejar el móvil aquí porque si no va a ser más lento el vídeo. Vamos a ver. Hacemos el cambio, le damos el voltío y lo metemos. Entra de lujo y de lujo. Vale. Ya tenemos el ventilador colocado. Ahora simplemente nos queda conectar el cable de corriente del ventilador al puerto de la CPU, que ha entrado sin mayores problemas. Perdonad que os he puesto el dedo en medio. Ahí está el cable, lo hemos conectado y ya solo falta encajar el tema
a su lugar. ¿Qué hace aquí Celo? Vamos a encajarlo a su lugar. Si soy capaz de ver su lugar. Tendría que limpiar la parte trasera, pero eso ya lo haré cuando le toque. Además, no tengo aquí ningún pincel ni nada para darle. Bueno, si quizás... Vamos a probar con un pañuelico. No me pico. Pero esta parte no. Así que le voy a dar. Vamos a tirar ahora a la basura. Y cerramos la carcasa. Vale, cerrada. Y ahora lo que voy a hacer va a ser conectarlo a la luz y ver qué tal va. Pues ya tenemos conectado el servidor, solo hace falta encenderlo. Para encenderlo, lo único que tengo que hacer es darle la regleta, pero me da miedo el sonido que vaya a hacer el ventilador. Supuestamente nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. No se ha encendido solo, eso es raro. Lo he tenido que dar yo. Bien. De momento no está mal. Vamos a encender el disco duro. Vamos a encender la pantalla. La televisión. Y ahora va a empezar el servidor a meterse caña, porque el proceso de arranque chupa mucho, tira mucho de CPU. Proceso de entrada, y ahí está. Ya explicaré cómo hacer un servidor como este en próximos vídeos. De momento se oye el ventilador, pero no se oye la barbaridad que se oía con aquel. A ver, conforme vaya cogiendo revoluciones, porque estos ventiladores tienen, mientras arranca el servidor, tienen la característica de que tienen aquí una resistencia que detecta el calor. Conforme más calor haga, más rápido van. Bueno, aquí tenemos el cursor, pero yo antes tengo que montar particiones conforme a mis gustos, con el tabulador leches y ¿dónde estás? CD sudo sh, ahora contraseña, a ver que se monte. Perfecto. Ahora volvemos, salimos de aquí. Nos metemos al escritorio, bueno, al escritorio, a la parte gráfica. Y entramos. Me va a pedir la contraseña otra vez, ya empezamos a exigirle al procesador. Que tiene que iniciar por lo menos 3 programas. 4. Mira, me he equivocado. No me va a abrir el programa 1 que necesito. Vale, le voy a abrir. Nunca me he equivocado yo con las contraseñas. Bueno, nunca. Si dijera nunca, mentiría. Le digo, en esta etapa, nunca... Ahora sí. Ahora está arrancando... Está arrancando el deluge y necesita leer de este disco duro.
La cuestión es que lo oigo, sí. De momento menos que el otro. Lo oigo, pero menos. Y eso es bueno. Eso significa que voy a poderlo tener encendido por las noches, de momento. Y ya está. Pues ya está. Suena, porque tiene que sonar. Pero suena menos que el ventilador de mi portátil al máximo. Que eso antes era difícil de superar. Este ventilador, no sé si lo guardaré por si acaso aquel se estropea. Porque este sigue funcionando. Lo limpiaré más otra vez. Y lo guardaré y ya está. Bueno. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si queréis. Y recordad que siempre dejo un enlace en la descripción que lleva a mi blog. Así que, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.